guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. ¿Cómo entender que después de 10 años de lucha, los cubanos renunciaran así de fácil a lograr la independencia? Era 15 de marzo de 1878. El oficial español ofrecía pacificar la insurgencia con el Pacto del Zanjón. Maceo dejó bien claro que conocía perfectamente las verdaderas intenciones de Martínez Campo al brindarle la paz. Entonces, su negativa fue rotunda. Aquel gesto recogió el coraje, decoro y fidelidad a la patria de los patricios de la época y permanece vigente en tiempos en que los cubanos mantenemos el compromiso con nuestra libertad. Hoy, como aquel día, reafirmamos, el 23 se rompe el corojo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.